Bien, pues vámonos ya con nuestro primer entrevistado. Vamos a platicar con Carlos Serrano. Él es presidente ejecutivo de la Amexgas, que es la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas. Y es que los empresarios de este sector, los gaseros, están pidiendo replantear regulación del gas licuado para evitar los sobrecostos. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes, Darío y Rogelio, muy buenas tardes, a sus órdenes, gusto saludarlos. Igualmente, Carlos, platícanos de qué se trata esto, qué es exactamente lo que están pidiendo replantear y por qué. Muchas gracias por la oportunidad. Mira, resulta que en el sexenio pasado se cayó en un exceso de nuevas regulaciones por los órganos reguladores que generan un incremento en el costo regulatorio. Hablando específicamente del gas LP, excesivo. Es decir, el gas LP es una industria, es un sector que tiene operaciones en México de hace más de 70 años, y ya desde antes del 2014, el sector durante décadas gozaba de un marco regulatorio del gobierno federal muy sólido, muy bien estructurado, muy robusto, que permitió el sano desarrollo de este sector durante muchas décadas. Y tomando como base que el objetivo principal de las regulaciones debe ser fomentar las condiciones óptimas de seguridad, de servicio, de calidad, de abasto, de transparencia, de costos competitivos y brindando las mejores condiciones para la operación de un sector, pero finalmente para el consumidor final. Lo que sucedió es que se metió al gas LP dentro de una licuadora con todas las actividades que antes no tenían ese marco regulatorio tan robusto. ¿Por qué no la tenían? Porque solamente lo realizaba Pemex, la exploración, por ejemplo. Entonces, todo eso necesitaba de un marco regulatorio nuevo, pero son actividades muy distintas al gas LP. Y lo que generó es que se crearon alrededor de 30 nuevas regulaciones y disposiciones administrativas de carácter general de distintos órganos reguladores que no eran necesarias ni aplicables al gas LP. Y eso ha generado un incremento del costo regulatorio de más del 250%. ¿Qué significa esto? Bueno, significan varias cosas. Uno, para el gobierno federal, pues necesita tener más gente realizando un retrabajo de procesar información que no agrega valor, genera burocracia innecesaria. Para las empresas, necesitan contratar más gente que genera costos extras para estar procesando esta información. Pero lo más delicado es que para el público consumidor, que antes pagaba alrededor de 30 centavos por kilo de costo regulatorio, ahora paga 1,30 aproximadamente por kilo. Y eso implica un crecimiento de más del 200, 250%, y eso lo está pagando en cada kilo de consumo. Entonces genera una ineficiencia, es una regulación excesiva, es ineficiente y no agrega valor. Señalo y subrayo que todo este conjunto regulatorio se generó en el sexenio pasado, ¿sí? Y ahora, bueno, tenemos la oportunidad o la tarea de poder simplificar esa regulación en beneficio de todos y principalmente del consumidor final. Carlos, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Ya han dialogado sobre este tema en particular con la secretaria de Energía, Rocío Nale, y no sé si nos puedas puntualizar algunos de los aspectos regulatorios que pues se podría ahorrar la industria y, por supuesto, el consumidor. Sí, por supuesto. Buenas tardes, Rogelio, con mucho gusto. Teníamos comunicación, no directamente en este momento con la secretaria, aunque en su momento se le planteó hace ya tiempo, pero sí con los órganos, con la secretaría, con la Comisión Reguladora de Energía, con ASEA, y tenemos muy buena comunicación y muy buen diálogo, y hemos planteado estas áreas de oportunidad y la autoridad lo ha recibido, lo está analizando. Y bueno, existe la posibilidad de que se logre avanzar en ese sentido. No tenemos una certeza, pero estamos en ese proceso. Y con las autoridades regulatorias, por ejemplo, en materia de competencia económica, ustedes siempre han explorado ese frente. ¿Cómo van ahí las gestiones para, pues, procurar o aspirar a tener una cancha más pareja? Bueno, con la específicamente la Autoridad Reguladora de Competencia Económica, es la COFECE, en esta cancha
Nosotros como asociación, dentro de nuestros estatutos, forma parte el fomentar en toda la industria lo que es la libre concurrencia y la libre competencia y el piso parejo entre todos los regulados, como lo marca de hecho la propia Ley Federal de Competencia Económica. Y en ese sentido estamos trabajando. Claro. Carlos, no sé si nos puedas comentar pues cuál ha sido el desempeño en el precio del gas LP en este periodo de pandemia de coronavirus. Con mucho gusto. Mira, esta pandemia nos agarró a todos desprotegidos y sin prepararnos, ¿verdad? Sin embargo, la industria del gas LP, al considerarse un producto básico, estratégico, el gobierno nos tiene catalogados al sector como una actividad económica estratégica y pues no ha parado de funcionar todos los días de la semana desde que inició la pandemia hasta el día de hoy. Y en ese sentido se han tomado medidas operativas para garantizar el abasto, porque lo que no puede haber es un desabasto que tendría consecuencias muy, muy graves en un país en donde tenemos el 80% de los hogares consumiendo gas LP y una gran cantidad de industrias y comercios y el sector turístico y el autotransporte. Y en fin, es una actividad muy variada. El sector alimentario también se abastece de gas. Entonces, en ese sentido, lo hemos garantizado el abasto y estamos trabajando de esa manera. ¿Qué ha pasado con el precio? En los últimos, el precio, la fórmula de determinación del precio de venta al público, pues nace en un origen que es el costo de la molécula, el costo del producto, del gas LP, del propano, del butano. Y ese costo es una materia prima que tiene una cotización que se rige con precios en el mercado internacional. Entonces, del 100% de la demanda nacional, Pemex produce más o menos el 40 o 45%, importa otra parte importante, como el 20% adicional, y el resto lo importan una decena de empresas privadas a lo largo y ancho del país para garantizar el abasto. Y de esa manera, ese precio que se mueve en los mercados internacionales, pues fluctúa por el tipo de cambio, fluctúa por la demanda internacional, y en los últimos, digamos, 24, 36 meses, ha disminuido de manera importante el precio de venta al público derivado de esto. En los últimos recientes meses, con el incremento del tipo de cambio, como estaba, no hablo de este mes, sino de hace un año para acá, tuvo una repercusión en una recuperación del costo al alza y un pequeño efecto también al alza en el precio de venta al público, pero es algo muy manejable y muy reducido. No es algo que impacte de manera importante en el consumidor. Pues Carlos Serrano, director general de la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas Licuado y Empresas Conexas, Amexgas, muchísimas gracias por la entrevista. Al contrario, gracias por la oportunidad. Quedo a sus órdenes. Buenas tardes. Buenas tardes.